hecho una investigación sobre los usos y las controversias en torno de estos conceptos de hispanoamericanismo, iberoamericanismo, panlusitanismo, y no está ahí latinoamericanismo, pero podría y debería estar. Son conceptos polémicos, son conceptos sucedáneos, algunos de ellos, del concepto de iberismo, que no es, debería de decir, iberismos en el plural, porque en verdad había múltiplos iberismos y propuestas de integración de Portugal y España en el siglo XIX. Y esta pregunta, que es, ¿puede este vocabulario geopolítico construir, forjar nuevos mundos? Es un poco el problema de la eficacia social de estos conceptos que yo intentaré problematizar un poco, y son sugestiones en ese sentido, porque son conceptos que, de mi punto de vista, se proyectan horizontes de futuro, suscitan resistencias y suscitan vivos debates, no solamente en América, pero también en Portugal y en España. Son conceptos que se difunden muchísimo en el final del siglo XIX, principios del siglo XX, en un tiempo de mundialización, en tiempo de aceleración y de difusión de tecnologías nuevas de comunicación y de transportes, caso del el telégrafo eléctrico o del coche incluso, y del avión. El tiempo del zenith de los imperios mundo, de los imperios europeos, un tiempo en que dominaba el darwinismo social y el determinismo étnico, naturalmente. La pregunta para las élites peninsulares hacía sentido, pregunta general, en sociedades que consideraban en decadencia, en degenerescencia, era cómo sería posible regenerar estas sociedades y retomar un hilo de progreso que supuestamente se habría perdido, ¿no? Porque estos conceptos, en verdad, informan también estrategias de regeneracionismo, ¿no? Citemos solamente Oliveira Martins, del lado portugués, o Rafael Altamira, el gran historiador innovador, un hombre ligado al republicanismo, al liberalismo, que ha justamente construido toda una reflexión, toda una teoría sobre el sentido regeneracionista de las virtualidades del hispanoamericanismo en este sentido. Yo he verificado que hay, por un lado, aquellos que concebían el hispanoamericanismo y iberoamericanismo como sugestiones para construir comunidades espirituales, una comunidad espiritual transnacional, naturalmente. Otros hablaban de confederación, iban más lejos y hablaban de confederación. Y hay que recordar que a mediados del siglo XIX, por ejemplo, Castelar en España había desarrollado formulaciones de hispanoamericanismo ya, pero ha sido, como he dicho, en el final del siglo que se formularon propuestas en este sentido. Pero ha habido también sugestiones críticas, un pensamiento crítico sobre hispanoamericanismo y iberoamericanismo. Vamos a ver un autor bien conocido, Ganivet,
que justamente consideraba estes conceptos vagos, utópicos, e justamente que tiene además una influencia en Portugal y en otras partes, y que no diferencia hispanoamericanismo y iberoamericanismo. Eran palabras que eran conceptos que eran usados indiferenciadamente muchas veces. Un ejemplo de esto es que la Unión Iberoamericana, creada en 1885, allí se han hecho conferencias sobre el hispanoamericanismo. Un otro ejemplo de pensamiento crítico sobre los usos de estos conceptos es el portugués Fidelino Figueiredo, que consideraba la idea, por ejemplo, de un bloco iberoamericano. Estaba muy en boga la idea de los bloques en los años 20, los tiempos del posguerra. Consideraba un sueño de noche de verano esta idea iberoamericana u hispanoamericana. Pero había otros que consideraban, por ejemplo, republicanos portugueses, algunos, y consideraban que la alianza prioritaria no era con España ni tampoco con Hispanoamérica, pero con Brasil. El caso del portugués João de Barros. Pero estos, como he dicho, eran conceptos polémicos. Y hay dos momentos que quería aquí subrayar. Uno, 1885, justamente la data de la creación de la Unión Iberoamericana, en que la Sociedad Geográfica de Madrid propone a la Sociedad Geográfica de Lisboa la realización de un congreso iberoamericano de geografía colonial. Y hay una resistencia de la parte portuguesa que no ve bien este nombre de Congreso Iberoamericano. Debería ser, dicen los portugueses, Hispano-Luso-Americano. Entonces se cambia el nombre del Congreso. Después, el otro momento es la preparación de la exposición, de la gran exposición internacional de Sevilla, que es un otro momento de proyección del hispanoamericanismo o iberoamericanismo. Y hay autores portugueses, por ejemplo, que a propósito de esta exposición, que hablan de Iberia, de Gran Iberia, de paniberismo, un concepto que era muchísimo polémico en Portugal. Pero también del lado español había reticencias en relación a la designación de exposición iberoamericana. Es el caso de un arquitecto y militar, Juan Cebrián, que consideraba justamente que la exposición debería llamarse exposición hispanoamericana y no iberoamericana. ¿Y por qué? Porque él decía que Ibero era un término volvido para el pasado. Los iberos eran antiguos y la Iberoamérica, Hispanoamérica, debería volverse para el futuro. Y entonces él discute esta cuestión, discute también el latinismo, se opone al latinismo, y en una época en que hay toda una tensión entre hispanismo y latinismo, en los congresos hispanoamericanos de Sevilla en 1914 y en 1921. Porque intelectuales franceses insistían en el término América Latina y latinismo, panlatinismo, términos que además eran corrientes en las sociedades de las naciones y también en América del Norte.
Entonces hay aquí toda una tensión, toda una controversia, y es significativo que estos términos, estos conceptos de, por ejemplo, iberoamericano, hispanoamericano, son diccionarizados en Portugal antes que en España. En el final del siglo XIX, en 1899, es la primera vez que estas palabras, iberoamericano y hispanoamericano, surgen en los diccionarios portugueses. En cuanto que en España, mientras que en los diccionarios de la Real Academia, el término hispanoamericano surge apenas en 1925 y iberoamericano surge apenas en 1992, después del primero cumbre iberoamericano de 91. Y es también interesante que el campo semántico del nombre Iberia es mucho más variado en Portugal, en los diccionarios portugueses, que en los diccionarios españoles. Términos como iberizar, iberización, ibérico en el sentido de iberista, iberíaco, iberino, etc., surgen en diccionarios portugueses, pero no en diccionarios españoles. ¿Cómo podremos explicar esto? Yo creo que tiene que ver con una preocupación, quizás exagerada, de los portugueses en definir términos que tenían que ver con recelo de integración en una geografía territorial y estatal más amplia. Además, yo creo que las novedades en estos campos temáticos han venido también, es curioso esto, creo, de la parte de un pensador tradicionalista y monárquico como António Cerdinha, que además ha tenido alguna influencia en España, en la Acción Católica, por ejemplo. Es conceptos como peninsularismo, que él ha usado para sustituir iberismo, o incluso hispanismo que él usa en un sentido de hispanoamericanismo, un sentido amplio. Bueno, voy a concluir que estos términos, estos conceptos que pretendían ser movilizadores, anticipando un futuro deseado, y que proyectaban una cierta unidad cultural de naciones de lengua hispánica, de lengua portuguesa, de lengua castellana, son conceptos que también se oponían a una lenda negra que, como ustedes saben, dominaba desde del siglo XVI en el mundo protestante y del norte. Y de alguna manera podemos preguntar si estos conceptos no han intentado construir alternativas de progresión cultural y alargamiento identitario incluso de las antiguas metrópoles coloniales. Podemos preguntar si han sido insistencias en el mismo, o sea, en el mismo de las naciones europeas y de sus ideales con apariencias universalistas, o si han sido también formas de renovar nacionalismos culturales, tentativas de homogeneización sin gran suceso, tentativas de nacionalización quizás, como sugiere Gracia Pérez, un historiador suramericano. Entonces, yo creo que lo que no hay duda es que estos conceptos no han conseguido configurar movimientos nacionalistas. Han sido soportados por ideologías nacionalistas de marca historicista, pero no adquirieron una base orgánica, no han tenido una eficacia social, yo creo, no han dado origen a dinámicas sociales.
y no correspondían a programas políticos concretos, son términos abstractos y que están en un plan del cultural, del espiritual sobre todo. Para terminar, solamente una referencia porque a la actualidad de estos conceptos, porque, por ejemplo, un concepto que podríamos pensar que estaba completamente ultrapasado, paniverismo, es un concepto que es usado, por ejemplo, por este Instituto de Estudios Panibéricos, que tiene un site en Internet y que incluye en este paniverismo, miren, a Estados Unidos incluso, donde el castellano es la segunda lengua, o Italia, o las antiguas colonias portuguesas, Italia, etc. Entonces, esto puede parecer un poco extraño, pero es interesante pensar también en las cumbres iberoamericanas, un otro ejemplo de usos políticos del concepto de iberoamericanismo, y no quería dejar de hacer una referencia a nuestro proyecto de Iberconceptos, que naturalmente tiene una distancia crítica en relación a todos estos usos políticos y que nos orgulla, y es esto. Ya nos gustaría a nosotros hablar portugués como hablas tu castellano, ¿no?